origen de la idea es la constatación de que uno de los problemas más graves de nuestro sistema educacional está planteado al interior de la sala de clase. Entonces, nosotros iniciamos este concurso justamente que se plantee esta pregunta, digamos, ¿qué es lo que es una buena clase? ¿Cómo yo motivo a mis alumnos? ¿Cómo los hago participar? Que este sea un tema de conversación entre los colegios. Eso nos parece que es una cosa muy valiosa. Lo que les ha ayudado a los profesores son, uno, vínculo. Establecer una relación de vínculo que no significa tener una amistad con el estudiante, sino conocer sus intereses, qué lo mueve, también cuáles son sus necesidades. Dos, muy sistemático en el trabajo. Usar el tiempo, mucho llevando también testeado el logro. Tercero, mostrar el logro en los estudiantes. Fomentar mentalidad de crecimiento. Yo puedo, tú puedes, pero observando eso. Y por último, que ellos sean protagonistas autónomos. Que se pregunten qué estoy aprendiendo, cómo lo aprendí y cómo lo puedo usar. Lo primordial o lo esencial es primero tener una muy buena relación con ellos. Es necesario establecer una conexión para poder después enlazar cuál es el fin que uno quiere o cuál es el objetivo central de una clase. Para eso es necesario llegar a empatizar con ellos, llegar a tener una confianza, llegar a tener una muy buena relación. El sentido de la evaluación no tiene que ver con el premio o el castigo. El sentido de la evaluación es ser una parte del proceso de aprendizaje de mi desempeño profesional. Y eso significa que aquello que me pide la evaluación es lo que yo realmente hago. Deberíamos poner el foco, en el fondo, en este proceso evaluativo y en tratar de hacerlo colaborativo en lugar de que sea individual. Yo siento que siempre es súper importante que existan instancias donde tú puedes compartir con demás personas que son profesionales y que tienen aspiraciones a mejorar y que se nos dé la instancia para que todos podamos participar. Para nosotras es muy interesante conocer experiencias distintas. Siempre uno se queda a lo mejor con lo que ve en el colegio y trata de innovar, pero cuando hay situaciones o estrategias que nos están presentando hoy día, uno dice... Claro, o sea, podríamos haber hincado el diente en otra cosa que también es interesante. En realidad estamos bastante contentas.